Hola amigo, soy Marcos Briceño, tu socio tecnológico, y te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre cómo enviarle tu información fiscal a Google AdSense si tu cuenta de AdSense está basada en una dirección en Estados Unidos, pero si tú eres un ciudadano o residente de otro país. Este video está dedicado especialmente al amigo Dr. Tareas, que hace muy poco se acercó al canal con esa inquietud. Y tras intercambiar unos pocos mensajes y hacer unas cuantas verificaciones, a partir de eso pudimos constatar que el procedimiento cambió sutilmente si lo comparas a cómo era hace algunos meses atrás. Vamos a ver entonces cómo hacerlo. Ok, aquí acabo de hacer login a mi cuenta de Google AdSense. Vamos a hacer clic sobre la rueda dentada, hacemos clic sobre pagos, vamos a perfil de beneficiario, le vamos a hacer clic a enviar información fiscal. Al llegar a este punto tienes dos alternativas posibles. La primera es la que la mayoría de las personas usaban en el pasado, que es empezar a responder aquí las preguntas en inglés. Anteriormente, en la situación que estamos cubriendo en este video, es que a la pregunta de si eres un ciudadano o residente extranjero de Estados Unidos, corporación o sociedad en Estados Unidos, respondía que no. A la pregunta de que si eres dueño de equipo relacionado a tu participación en AdSense, le respondían que no. Y si te preguntaban que tienes empleados en Estados Unidos relacionados con tu participación en Estados Unidos, le decías que no. Ahora está saliendo esta cuarta pregunta que pareciera no ser muy consistente a lo que tú acabas de responder acá. Anteriormente, esta pregunta no salía y tú podías darle al botón continuar y completar el proceso sin mayor inconveniente, pero a tú darle aquí a esta opción, esta cuarta pregunta te da a escoger la descripción que mejor se ajuste a tu estatus de negocio, y la que más parecen ajustarse es la cuarta, de individuo foráneo o la entidad exenta de impuestos. Pero las entidades suelen ser como organismos especiales y no necesariamente para personas, y la parte de foreign individual o individuo extranjero te lleva a un formulario que dice que tú tienes actividades en Estados Unidos, cuando eso no es necesariamente cierto, especialmente si tú le has contestado que no a las tres preguntas iniciales. Esta parte se vuelve un poco inconsistente porque de alguna forma te está forzando a decir que tienes actividades en Estados Unidos, y eso te implica que tienes que registrar un número de identificación de contribuyente en Estados Unidos cuando realmente no lo necesitas. Entonces, en sí, el camino más apropiado, vamos a regresar, vamos a volverlo a hacer. Y entonces, para evitarnos esa posible consistencia, vamos a usar la segunda alternativa, que es escoger directamente el formulario a través de esta opción de Choose Your Tax Form directamente, es decir, seleccionar tu formulario de impuestos directamente, que nos va entonces a permitir enviar la información fiscal a Google AdSense. El clic lo vamos a hacer sobre el formulario W8BEN, que es el formulario típico que piden los bancos y las empresas de Estados Unidos a las personas que son extranjeras. Esto con el propósito de evitarles retenciones o el pago de impuestos, que es justamente lo que nosotros normalmente estamos buscando justo en este mismo proceso con Google AdSense. Aquí llegamos a la página donde AdSense nos permite inclusive hacer el llenado del formulario a través de la misma página de internet. El formulario W8BEN
está compuesto por cuatro partes o secciones, ya te lo voy a mostrar. Nosotros en nuestra situación simplemente vamos a tocar la parte 1 y la parte 4, dado que la parte 2 y 3 generalmente no deben tocarse si nosotros no estamos en una situación de un tratado especial entre Estados Unidos y el propio país, o si simplemente no somos de Estados Unidos, ¿eh? Simplemente el caso general es que con la sesión de la parte 1 y la parte 4 ya será suficiente para indicar nuestra información fiscal. Entonces vamos por parte. Aquí en el punto 1 de parte 1 debe aparecer, si te registraste como persona natural, debe aparecer tu nombre. En el punto 2 te dice country o incorporation o organization. Hay explicaciones, ¿eh? Si tú tienes dudas sobre el llenado del formulario W8BEN, tú también puedes buscar en internet, en el motor de búsqueda de tu preferencia, por ejemplo, cómo rellenar el formulario W8BEN. Y vas a encontrar explicaciones sobre el llenado, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, aquí yo he visto explicaciones que te dicen que si tú eres una persona natural, tú debes dejar este punto 2 sin llenar, sin especificar nada, o ponerle NA de no aplica, pero en este caso no nos da ese chance. Y si tú te registraste como una empresa, sí debes ponerle como el país. Yo ahorita, entonces, como enfoque inicial, lo voy a dejar sin indicarle nada. Y si al darle el botón al final me lo pide, entonces se lo indicaré. Entonces, sí, sigamos con el punto 3, el tipo de dueño beneficiario, hay que especificarlo. Fíjate que ya está seleccionado individuo, que es el que nos correspondería como persona natural. Aquí tienes otras opciones como corporación, sociedad, banco central, un fideicomiso complejo, estado, fideicomiso simple, gobierno, organización exenta de impuestos, pero ya son otras cosas que no vienen al caso de nosotros, ¿eh? El punto 4 y el punto 5. Aquí es donde en este momento está automáticamente reflejando la dirección postal que yo le indiqué cuando me registré a Axen. Pero aquí la idea es que tú reflejes cuál es tu dirección, en el punto 4, tu dirección de residencia permanente de tu país. Y en la dirección de mailing address, que es la dirección postal, sí puedes dejarle la dirección en Estados Unidos. Entonces yo aquí, dame chance, voy a ayudarme con un archivito que tengo por acá. Yo, como te he contado en otros videos, soy de Venezuela, así que lo primero que voy a hacer es indicarle a Venezuela como país. Y en los demás datos, te da dos campos para lo que normalmente equivale a línea 1 y línea 2 de dirección. Te pregunta la ciudad, el código postal y la provincia o estado. Vamos a ponerle el que me corresponde. Y estamos listos con las direcciones, ¿vale? La dirección de envío sigue siendo igual. Bajo con el siguiente punto, el punto 6, que estamos dentro de la sección 1 todavía, de la parte 1. Aquí te pide un número de identificación de contribuyente de impuestos en Estados Unidos, si requerido, ¿eh? Ver instrucciones. Ok, algo que no te comenté es que aquí en la parte superior derecha, ¿eh? Puedes hacer clic para abrir las instrucciones del W8BEN. Voy a hacer clic, se te va a abrir una nueva ventanita y aquí tienes las instrucciones en inglés. Estas instrucciones, como ya dijimos, si tú buscas por internet las instrucciones en español, también te van a aparecer. Pero te lo comento para que sepas que lo tienes de soporte. Vuelvo aquí. Si uno no es ciudadano estadounidense, este campo no debería tocarlo. Pero el 7, fíjate, si tú no eres,
de Estados Unidos, no tiene sentido rellenar esto porque es tu número de identificación como contribuyente en Estados Unidos. Pero en el 7 te pide el número de identificación de impuestos extranjero, el de tu país. Es opcional, pero como nos estamos proporcionando a Estados Unidos, siempre va a ser muy recomendable que tú especifiques el de tu propio país. Yo lo voy a indicar al mío. En el caso de Venezuela, se le conoce como RIF, que es Registro de Información Fiscal, que suele estar basado en el número de identificación local, en Venezuela es la cédula, más uno o dos dígitos. En otro país será diferente, pero dependiendo de tu país, tú seguramente vas a saber llenarlo. El número 8, un número de referencia, no es necesario llenarlo. Parte 2 y parte 3, como dijimos entonces, no es necesario que la toquemos en la situación general. Te habla de si tú quieres tratar o reclamar beneficios de tratados de impuestos, si hay tratados entre Estados Unidos y tu país. Si tú estás en esa situación y te interesa averiguar más, sí te recomiendo que busques más información en internet, pero lo normal es que no va a ser necesario tocar ni la parte 2 ni la parte 3. La parte 4 es sencillamente darle el signature, que es la firma, es poner nuestros nombres y apellidos como nos registramos y la capacidad en la cual actuamos, que es owner. Lo tienes por aquí incluso escrito. Vamos a copiarlo, clic derecho y lo pegamos aquí. Y aquí voy a poner el nombre como estoy registrado. Inclusive, acuérdate que justamente lo está en el punto 1. Voy a copiármelo. Y lo voy a pegar aquí. La fecha y la hora del envío y su dirección IP del computador serán registrados cuando le dé clic a Submit. Ya puedo hacerle clic. Vamos a revisar por si acaso. Sí, es bastante sencillo. Vamos a ver si me da algún mensaje de error o si debo ajustar algo. Ok, me dio aquí el error de por favor especifica el país. Voy entonces a indicarle Venezuela, que es mi caso. Y le voy a dar otra vez a Submit. Te dice el formulario W8B se ha enviado el 6 de enero de 2016, en mi caso, el día de hoy. Y parece que ya completamos entonces el proceso. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like para que apoyes el canal. Suscríbete para que siempre tengas información fresca y actualizada en el momento. Soy Marcos Briceño, tu socio tecnológico, y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien.